llevarlo a cabo. Les agradezco su cooperación, su apoyo, y en verdad nos concienticemos principalmente de que en un futuro podemos vivir estas circunstancias. Si aquí en lo municipal, en los locales de Pueblo Largo, en cualquier otra instancia, encontremos ya sea en alguna ciudad como Guadalajara, o si bien es algún edificio, y esa es la manera de llevar a cabo una evacuación de un inmueble. Por la seguridad de ustedes, aquí la única intención de los sitios es realmente formar la cultura de seguridad para el pueblo. Les agradezco. Merezco un aplauso a ustedes, por favor. Bueno, pues antes que nada, antes de terminar esto, con respeto de la presidenta, unas palabras. Esto es para concientizar, primer punto. Segundo punto, ¿saben que ustedes saben que Protección Civil nace en 1985, en el terremoto de la Ciudad de México? ¿Qué era Protección Civil? Eran civiles salvando civiles. Entonces, esto se está profesionalizando, ¿con qué fin? Evitar muertes, evitar más muertes de las que siempre han existido, ¿sí? El hecho de que se hagan simulacros cada año, cada cierto tiempo, es para que la misma gente vaya concientizando, vaya tomando precaución. En cuanto escucha una alarma, solita empieza a evacuar, sin necesidad de gritar. Se dice que no corro, no empujo, no grito, ¿sale? ¿Para qué? Para que salgamos adecuadamente, en buen tiempo y forma. Hicimos 2 minutos 50 segundos en hacer la evacuación total del edificio. Sí, es muy buen tiempo, pero lo podemos mejorar. ¿Sí? Muchas gracias por su participación. Pues, si quieren continuar la conversación. No, nada más agradecer su colaboración. Gracias a todas las personas involucradas dentro de este simulacro. Es muy importante rescatar que los puntos de seguridad que tenemos dentro de las instalaciones, y sobre todo que también tenemos en cuenta que todos y cada una de las áreas podemos tener a personas con algún tipo de discapacidad, y pues también tener la colaboración para poderlos apoyar para que sea la evacuación más rápida. Muchas gracias por su colaboración, gracias sí, a todos los involucrados, y pues ahora sí que regresemos a las actividades sin más preámbulos. Muchas gracias. Gracias. Déjame contabilizar nada más las personas, por favor, y ya ingresamos nuevamente a nuestro inmueble. ¿Sí? Bien, así termina este macro simulacro con hipótesis de sismo, en el que se hizo un poco más de 2 minutos para su evacuación.